¡Buenos días, carajo! ¡Buenos días, carajo! ¡Buenos días! ¡Más fuerte, carajo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Señores trabajadores de Guarón, quien les hable es su nuevo jefe de seguridad. Se jodieron, carajo. Ya mucho papelito, mucha huevada ya. Ahora yo me voy a encargar de la seguridad acá. Vamos a ver quién no se pone su EPP. Señores, quien les hable es Daniel Lizuratá, me presente para los que no me conocen, carajo. Lizuratá, ¿por qué hablo lisura así? ¡Qué mierda, pues! ¿Cuál es el problema, señores? La lisura es una expresión del ser humano cuando se encuentra en un momento difícil de desesperación. Inmediatamente, ¡pa! Suelta la lisura. Por ejemplo, si en un trabajo uno de ustedes chanca un dedo, ¿qué cosa dice? Chanfle. Se me chipoteó. ¡Cuchito! Lo primero que hace, señores, lanza su lisura. Me llamaron los ejecutivos acá en la mina. Dice, señor Lizuratás, tenemos un problema con la seguridad, queremos que usted nos asesore. Dame a mi hermano, yo me encargo de esta huevada. Sí, señores. Lo único que une a los peruanos es el fútbol y las lisuras. Es así, hermanito, es así de fácil. Algunos ejecutivos de la mina estaban en contra porque no querían que se le hable lisura a su trabajador. No es así. La lisura es algo natural. La palabra carajo, por ejemplo, señores, es una palabra que se utilizó hace muchísimos años en la época de los barcos antiguos. Les voy a hacer un poco de historia para que aprendan, carajo. En los barcos antiguos, cuando un marinero se portaba mal, en el mástil más alto del barco había una canasta, en lo más alto. Y esa canasta se llamaba el carajo. Y el capitán del barco, cuando castigaba a su marinero, le decía: ¡Váyase al carajo! Y ahí subió el huevón. Castigado. Hasta que le quitaban el castigo. Ahí nace la palabra carajo. Y así un montón de lisuras más. Sino que nosotros nos escandalizamos cuando escuchamos lisuras. Pero carajo, cuando le enseñamos lisuras a nuestros hijos, cuando están chiquitos, la primera vez que nuestros hijos le dicen huevón al tío, dile huevón a tu tío, hijito. Putecito, cagamos de risa, puta, qué gracioso, mijo, carajo. Pero si lo dice un adulto, puta, qué malcriado. Y no es así. Porque las lisuras, señores trabajadores de Guarón, se dijeron en el mundo desde el año cero. Y ahora se los voy a demostrar. Pásame, por favor, una ayuda a memoria. Señores, las lisuras se decían desde la época de la Biblia. Lo que pasa es que no figura, porque imagínense, pues. Pero yo acá tengo unos extractos y se los voy a decir. Por ejemplo, esta frase, muerde pues huevón, le dijo Eva a Adán. Así fue, carajo. Otra frase, ¿cuándo va a parar esta lluvia de mierda? Noé. ¿Cómo mierda se te ocurrió esta huevada? La mamá de Pitágoras. Esto apesta mierda, carajo. Jesús entrando en la tumba de Lázaro. Yo me lavo las manos, a mí me llega el pincho. Poncio Pilato. Señores, se lo juro por mi madre que estas son las verdaderas frases que nunca llegaron a sus oídos. La lisura está en todas partes, señores trabajadores de Guarón. Y les voy a contar una historia que muchos de ustedes de repente conocen, que es la historia que viví con mi compadre,
en un restaurante conocido como Pídalo con Rima. Estaba yo saliendo del Congreso con mi compadre, nos fuimos a almorzar como siempre. Y le digo, yo, compadre, ¿por qué no vamos a ese nuevo restaurante que han abierto al lado del Congreso? Vamos, pues. Así que entramos, el restaurante estaba vacío, nos sentamos y lo llamo al mozo. ¡Mozo! ¡Mozo! ¡Ven! Y no venía. ¡Mozo! ¡Acá! ¡Ven! Y nada. Así que le digo a mi compadre, mira, compadre, tú sabes que yo soy recontra bravo, hermano. Si este huevo no viene ahorita, ahorita me levanto y le saco el ancho. Tranquilo, Daniel, aguanta. ¡Mozo! ¡Mozo! ¡Nada! Así que mi compadre me dice, Daniel, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no esperamos que venga una pareja para que la atiendan y vemos cómo es la forma? Mira que el restaurante se llama Pídalo con Rima, a lo mejor tiene una forma particular de pedir las cosas y ahí después pedimos nosotros. Tienes razón, compadre, por eso me gusta andar contigo, carajo. Y entra una parejita y se sienta al lado de nosotros, en la mesa de al lado. Y el señor lo mira al mozo y le dice, ¡lero, lero! ¡Mesero! Y el mozo viene corriendo. ¿Cómo está, distinguido caballero? Yo soy su mesero que lo atenderá con esmero. Muchas gracias, señor mesero, el señor. Para mi sobrina, que se llama Guillermina, le trae un ají de gallina. Y para mí, que soy un animal, me trae un tamal. ¿Cómo no, distinguido caballero? Mi nombre es Omar. ¿Algo para tomar? Así, para mi sobrina, que es media volada, una piña colada. Y para mí, que estoy de visita, una cervecita. Como no, distinguido caballero, inmediatamente lo atiendo con esmero. Y se va. Así que le digo a mi compadre, así que así era la huevada acá. O sea, se pide con rima en esta cojudez. Ya, muy bien, ahora yo voy a pedir con rima. Daniel, tranquilo. ¡Déjame, carajo! ¡Mozo! ¡Mozo! Y el mozo me abre los brazos, como diciendo, y la rima. Ahorita te voy a pedir con rima. ¡Mozo! Aquí yo y mi compadre nos hemos visto todas las películas de James Bond. ¡Atiéndeme, pa' huevón! Y viene el mozo, se acerca a la mesa y nos dice, ¿cómo están, distinguidos caballeros? En este restaurante van a comer las cosas más ricas, par de viejos maricas. A mí me trae una sopa que hierva, mozo de mierda. Y para mi compadre, un jugo de banana para comérmela a tu hermana. Y el mozo nos dice, disculpe, ¿el jugo lo quiere con sorbete de viejo roquete? El jugo me lo traes en un vaso, mozo cabrazo. Y antes que me arreche, me traes un escabeche. Y para su compadre, lo mismo, coche tu madre. Señores, por eso les digo, la lisura está en todas partes. Y la mala noticia que les he traído al comienzo, es cierto, no es broma. Ahora yo soy el nuevo jefe de seguridad. Por lo tanto, las reglas cardinales que ustedes deben de conocer, ahora han cambiado. Ahora ya no son tal cual ustedes las han visto. Las reglas cardinales ahora van a ser con lisura. Para que de esa manera ustedes la puedan entender. Aquí ya no va a haber queja ni nada. Por ejemplo, si algún trabajador de la mina Huarón se reporta a trabajar bajo la influencia del alcohol, ya no se le va a decir, debes venir a trabajar en buenas condiciones, querido trabajador. Ya no, ya. ¡Oye, borracho de mierda! ¡Fuera de la mina, carajo! Esa es la forma. A partir de ahora. Si algún trabajador no lleva su equipo de protección personal, ya no se le va a decir, olvidaste tu EPP.
Ya no vea. Se acabó. Ahora se le va a decir. ¿Se puede saber dónde chuche está tu MP, carajo? Esa va a ser la forma ahora. Si algún trabajador mete la mano a una maquinaria que no conoce, para la cual no ha sido entrenado, obviamente, ya no se le va a decir. Esa máquina... No se toca, amigo. Ya no, ya. ¿Por qué no te metes la mano al poto, huevonazo? Si algún trabajador de Huarón trabaja o viaja bajo terreno sin desatar, ya no se le va a decir. ¿No sabías que ese terreno requería sostenimiento? Ya no veo. ¡Por la puta madre! ¿Cómo mierda vas a caminar por ahí? ¡No jodas, hombre! Si yo veo a algún trabajador cruzar una zona donde hay letreros que digan área sin ventilación, peligro, mantenerse afuera sin sus equipos de protección, y me acerque y me diga, ¿dónde está el letrero? ¡Acá está el letrero! Le voy a decir. Ya. Es la única manera, hermano, que entiendan. No hay otra forma. Y por último, si algún trabajador malogra la máquina más cara de la mina, ya no se le va a decir. No te preocupes, estimado colaborador. La empresa asume el gasto total de la máquina. Un error lo comete cualquiera. Oye, conche tu madre, ¿ahora por qué sacamos el mineral con tu culo, mierda? Señores, a partir de ahora las cosas van a cambiar conmigo. Me dan un permiso que ya regreso con otro personaje. Muchas gracias. Hasta luego.